El calendario marca lunes 11 de septiembre de 2017. Amigas y amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos al semanario informativo Noti Girón, que teniendo como matriz la señal de Girón TV, llega para Chabelo TV y www.chiras.es en todo el mundo. Este es un espacio apto para todo público, con materiales informativos, de opinión, informativos, educativos y culturales. Invitados a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573 o mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. A quienes nos siguen por la señal de Facebook Live, les pedimos también dejar sus mensajes y comentarios. Nos retransmite en Danbury, Estados Unidos, Radio Online Girón. De inmediato los titulares. Campaña de donación de sangre se cumplirá este miércoles. GAD conoció informe de Comisión Ciudadana. Alcalde no permitió el debate en sesión. Hoy en vivo, el coordinador zonal de salud, doctor Osvaldo Suárez, para dialogar sobre el Hospital de Girón. En Quito, vicealcalde Rodrigo Coronel entregó oficio al presidente Moreno en defensa del hospital. Primera etapa del Grupo C, Campeonato Nacional de Fútbol Sala, no pudo concluir por falta de un árbitro. Diálogo con migrantes, desde hoy entrevistas con quienes se fueron. Se posesionaron representantes del Estado y sociedad civil del Consejo de Participación Ciudadana. Escuela de Educación Básica Juan José Flores inició año lectivo 2017-2018 y en la Asunción cumplieron 165 años como parroquia. En la noche del domingo 10 de septiembre, ayer, el vicealcalde de Girón, doctor Rodrigo Coronel, viajó hacia la capital ecuatoriana con el propósito de entregar personalmente en el despacho presidencial un documento para el presidente Lenín Moreno Garcés, haciendo conocer la problemática del hospital y solicitando un acuerdo ministerial que lo mantenga como hospital básico, con su autonomía administrativa y financiera. Hoy en la tarde pudimos conocer de parte del propio señor vicealcalde que fue entregado el documento en la presidencia de la República. Les vamos a leer parte del documento que fue dado allí. Dice: Girón, 11 de septiembre del 2017, señor licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente de la República del Ecuador, su despacho de mi consideración. Por medio del presente me dirijo a usted y a nombre del Cantón Girón para expresarle un cordial saludo y el deseo sincero de éxitos en sus funciones. Al mismo tiempo felicitarle por el diálogo emprendido en todo el territorio nacional, diálogo que ayudará a conocer la problemática en cada uno de los pueblos y con la participación ciudadana llegar a acuerdos que nos llevarán al buen vivir plasmado en nuestra Constitución. Señor Presidente, el histórico Cantón Girón, cuna de la nacionalidad ecuatoriana, denominado así por cuanto en estas tierras se dio la batalla del Portete de Targi el 27 de febrero de 1829 y con la firma del Tratado de Paz nacen los primeros límites entre la Gran Colombia y el Perú. Girón, pueblo de hombres y mujeres amables, trabajadores y pacíficos, tiene un hospital básico que viene funcionando desde hace 43 años y a partir del año 2000 se intenta bajarle de categoría y anexarle al Hospital José Félix Valdivieso del Cantón Santa Isabel. En el año 2000, autoridades del cantón y el pueblo reclamaron sus derechos y el Ministerio de Salud Pública revisó los informes pertinentes y emitió el acuerdo ministerial 0439 publicado en el registro oficial 181 del 11 de octubre del 2000, dejándole al Hospital Cantonal de Girón Aida León de Rodríguez Lara para que continúe funcionando como hospital básico y con su autonomía financiera. A partir del año 2015, el Ministerio de Salud Pública ha tomado esa planificación y el pueblo de Girón está pendiente de sus acontecimientos y ha solicitado en muchas ocasiones y en diferentes espacios que se siga manteniendo a esta Casa de Salud como hospital básico. Esta solicitud se basa en la ubicación geográfica estratégica que tiene Girón con respecto a los cantones de la cuenca del Jubones y el prestigio que se ha ganado en estos 43 años de vida institucional, sirviendo con oportunidad, excelencia, calidad y calidez a la población de su zona geográfica y fuera de ella, como podrá verificar pidiendo los registros estadísticos año 2015, que dan cuenta que el Hospital Cantonal de Girón Aida León de Rodríguez Lara
atiende a usuarios de Girón, Santa Isabel, San Fernando, Cuenca, Nabón, Saraguro, Machala, Pasaje, Guayaquil, Pucará, Del Ejito, Oña, Loja, Santa Rosa, Balsas, Biblián, Guaranda, El Carmen de Manabí, La Libertad, El Guabo Nobol, Chahuarpamba, Babahoyo. Para satisfacer esta demanda, en el año 2006 se decide ampliar la sala de hospitalización y este anhelo se hace realidad con el convenio tripartito realizado entre el Ministerio de Salud Pública, la Vicaría de Girón y la Fundación SER, más del aporte de personas migrantes y donaciones de la ciudadanía, se logra ampliar la sala de hospitalización para que funcionen con 25 camas, cubriendo así gran parte de la demanda. Señor presidente, dice el manifiesto, por reiteradas ocasiones las autoridades de salud de la SOAI intentan al Hospital Aida León de Rodríguez Lara anexarle al Hospital José Félix Valdivieso del Cantón Santa Isabel. La ciudadanía lo impidió y se encuentra en alerta. Para tratar el tema se han realizado algunas reuniones de trabajo con autoridades del Ministerio de Salud Pública de la SOAI, la Gobernación de la SOAI. Asimismo, el sábado 30 de mayo de 2015, en el gabinete itinerante que se desarrolló en Girón, se entregó una solicitud del pueblo de Girón para que se mantenga al hospital con la tipología de hospital básico. Nuestro pedido no ha sido escuchado y no ha tenido una respuesta favorable. Señor presidente, sin considerar nuestro justo reclamo, el 14 de enero del 2016, el Ministerio de Salud Pública emite un acuerdo ministerial 0013 en el que dispone, artículo 1, cerrar la entidad operativa desconcentrada EOD, Hospital Cantonal de Girón, Aida León de Rodríguez Lara, perteneciente a la Coordinación Zonal 6 de la provincia de la SOAI. Artículo 2. Los recursos del 320-1020 Hospital Cantonal de Girón, Aida León de Rodríguez Lara serán transferidos a la EOD de la Dirección Distrital 01D03 Girón a Santa Isabel, perteneciente a la Coordinación Zonal 6. Ante este acontecimiento de cierre de la entidad operativa desconcentrada EOD, el pueblo de Girón se levantó y conformó el Comité Pro Defensa de la Salud en Girón, quienes solicitaron audiencia al Ministerio de Salud Pública y se nos concedió para el día lunes 11 de abril del 2016. Nos recibe el doctor Laureano Restrepo, viceministro de Salud. En esa reunión estuvimos presentes del Comité Pro Defensa de Salud de Girón, presidido por el doctor Reinaldo Ochoa, y como integrantes la señora Margarita Girón y el señor Vicente Bermeo, el señor José Miguel Ushka, alcalde del Cantón, el doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón, doctora Liliana Guzmán, asambleísta por el Azuay, los señores concejales, licenciado Javier Panamá, señor Fausto Benalcázar, licenciado Fausto Ávila y señora María Judí Reiván. De parte del Ministerio de Salud Pública, el doctor Laureano Restrepo, viceministro de Salud, doctor Osvaldo Suárez, coordinador zonal 6, el equipo político del Ministerio de Salud Pública, el viceministro de Provisión de Servicios Jerárquico Superior, el jurídico personal de Planificación y Coordinación Territorial del Ministerio de Salud Pública. La delegación expresó la inconformidad con el Acuerdo Ministerial 0013 de fecha 14 de enero de 2016 y solicita la derogatoria del Acuerdo Ministerial por cuanto existen acuerdos ministeriales anteriores vigentes, como el 5320 del 9 de noviembre de 2015, que mantiene al Hospital Cantonal de Girón Aida León de Rodríguez Lara con la tipología de hospital básico y queda el compromiso de solicitar un informe jurídico. Hasta la presente fecha no se conoce el informe jurídico, si fue positivo o negativo para el Cantón Girón. En esta reunión la delegación también solicitó que por lo menos la sede de la Dirección Administrativa Distrital 01D03 Salud, perteneciente a la Coordinación Zonal 6, Salud pase a funcionar en el Cantón Girón, por cuanto todos los ministerios están en el cantón vecino y creemos que no hubo una distribución equitativa de parte de las EMPLADES. Esto hace, señor presidente, que los pueblos más antiguos no tengamos la oportunidad de surgir y crecer dignamente. Señor presidente, en las múltiples reuniones y diferentes espacios, las autoridades de salud de la Zonal 6 y Coordinación Distrital 01D03 nos han manifestado que el Hospital Cantonal de Girón Aida León de Rodríguez Lara seguirá funcionando y brindando los servicios de salud como hospital básico. Pero nos sorprende el Acuerdo Ministerial 074 del 19 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial 29 de junio de 2017, en el que se acuerda, comillas, expedir la planificación de servicios de salud de la Red Pública Integral de Salud, capítulo 1, de establecimientos de salud de primero, segundo y tercer nivel de atención. Artículo 1, la planificación territorial de establecimientos de salud del primero, segundo y tercer nivel de atención correspondiente a la Red Pública Integral de Salud forma parte de la planificación sectorial
y busca asegurar que la localización del servicio garantice acceso, cobertura y equidad de la población. La planificación territorial de establecimientos de salud de primero, segundo y tercer orden, atención correspondiente a la red pública integral de salud, es la siguiente. En la página 64, las disposiciones derogatorias textualmente dice: deróguese todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan a la disposición del presente acuerdo ministerial, expresamente deróguese el acuerdo ministerial 5320, publicado en la edición especial. Honestamente, dice el manifiesto, que este acuerdo ministerial dice todo lo aseverado o desdice todo lo aseverado por las autoridades de salud y aquí en el Azuay. Y no quiero ni pensar que exista una dedicatoria al exponer la frase expresamente deróguese el acuerdo ministerial 5320, que es el acuerdo que todavía nos mantiene como hospital básico. Señor presidente, con el objetivo de conocer de fuentes oficiales el alcance y efectos que causará el acuerdo ministerial 074 y mantener la cordura en el pueblo, el Comité Pro Defensa de la Salud de Girón convoca primeramente a las autoridades de salud a una reunión de trabajo a desarrollarse el día 2 de agosto de 2017 en el Salón del Benemérico Cuerpo de Bomberos. Invitación que hacen al doctor Osvaldo Suárez, coordinador de la Zonal 6 de Salud, a la doctora Eva Florencia Astudillo, directora del Distrito 01D03, al director del hospital, doctor Alex Torres, a las autoridades del cantón, señor alcalde, a los señores concejales, al señor gobernador de la provincia, señor jefe político, al señor comisario nacional. A este acto de transparencia no asiste el doctor Osvaldo Suárez y de parte de la gobernación se delega al doctor Javier Rubio. En esta reunión la doctora Florencia Astudillo no ha podido explicarnos el cambio de tipología del Hospital Básico Aida León de Rodríguez Lara del Cantón Girón, limitándose a manifestar que no pasa nada, que el hospital no se cierra. Señor presidente, con todo respeto nos estamos diciendo que el hospital que no se cierra. Necesitamos que nos expliquen claramente las causas, razones para la baja de categoría del Hospital Aida León de Rodríguez Lara, y nos den contestación a los diferentes acuerdos que hemos tenido en reuniones anteriores en torno al cambio de tipología de hospital básico a centro de salud tipo C. Continúa el comunicado y vamos a ir a la parte final, que dice: en espera de un análisis positivo, todo lo expresado en este documento con la finalidad de mantener tranquilidad a la ciudadanía, mantener el prestigio del Hospital Cantonal de Girón, ganados en estos 43 años de servicio, acudo a usted, señor presidente, para solicitarle que en un acto de justicia con los pueblos más antiguos, el Ministerio de Salud Pública emita el acuerdo ministerial en donde se deberá considerar al Hospital Cantonal de Girón, Aida León de Rodríguez Lara, como hospital básico. De ser positiva la solicitud del pueblo de Girón, quedará eternamente agradecido. Atentamente, doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón Girón. Reiteramos, este comunicado ha sido entregado hoy en la Presidencia de la República de manos del propio vicealcalde del Cantón Girón. Se nos ha solicitado una entrevista de parte del director, del Coordinador Zonal de Salud, doctor Osvaldo Suárez. Esperamos tenerlo más en los siguientes minutos para poder dialogar sobre este tema. Mientras tanto, vamos a otro tema. El Ministerio del Deporte y el Proyecto Ecuador Ejercítate invita a todas las personas sin ningún tipo de distinción de edad ni género para asistir al bailoterapia que se desarrolla los días lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en el local del Centro Comercial Girón. Y con normalidad se cumplió en forma progresiva el inicio del año lectivo en Girón. En la Escuela de Educación Básica el acto inaugural se desarrolló el viernes, cuando todos los estudiantes de los distintos paralelos volvieron a las aulas. Les tenemos un informe de este plantel educativo. En esta mañana venimos al inicio de un nuevo año lectivo, al inicio de la construcción de una nueva experiencia de vida. Venimos con ilusión, con esperanza, con nuevas metas y desafíos en el intento de llegar día a día por una educación de calidad y calidez. ¿Qué queremos para ustedes, queridos niños y niñas? Quizá lo que nos convoca tenga matices diferentes, pero estoy convencida de que esto se encuentra en el momento en el que justificamos el sentido del hecho educativo, en torno a la búsqueda de un mañana mejor, en la búsqueda de una educación dirigida a ustedes, queridos y queridas estudiantes.
seres únicos e irrepetibles a quienes la vida, el gobierno, sus padres y representantes les permite que ejerza el derecho que tienen a la formación constante, que hoy por hoy les exige mayor compromiso, responsabilidad, constancia y esfuerzo de su parte. En este año lo iniciamos con nuevos desafíos, siempre esforzándonos por alcanzar la excelencia en todos los ámbitos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes, alumnos, están construyendo no solo su propia historia, sino construyen también la historia de nuestra institución educativa, tanto del presente como del futuro. Es por eso que les invito a descubrir y aprovechar al máximo el gran potencial que hay dentro de ustedes en este nuevo año lectivo, para ser buenos estudiantes, disciplinados y constantes en sus deberes diarios. Estimados compañeros y compañeras docentes, su presencia con actitud positiva es vital. La patria toda confía en vuestra capacidad, en la posibilidad que tienen no solo de enseñar, sino de ser un referente en el ejercicio de la responsabilidad, creatividad e innovación. Finalmente, convoco a ustedes, padres y madres de familia y representantes, pues nada de lo que se haga cobrará sentido si ustedes no asumen el compromiso de integrar positivamente la tarea educativa, así como acompañar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros hijos e hijas. Nosotros somos colaboradores en la educación de sus hijos, pero los primeros formadores e indispensables son ustedes, señores padres de familia. Es un honor y orgullo colaborar y dejar inaugurado este año lectivo. Aquí nuestra primera pausa publicitaria. Regresamos enseguida con más informaciones. Con tu aporte mantenemos las vías al pelo. Prefectura de la Suay. Mi provincia es la Suay. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos. Ecuador, se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. El Gas Municipal de Girón, empeñado en reducir el nivel de consecuencias por la contaminación de las fuentes hídricas, cuidemos el agua desde su origen. Ríos, quebradas y cualquier fuente hídrica, es necesario no contaminarla. La contaminación de las fuentes hídricas disminuye la cantidad y calidad del agua disponible para nuestro consumo humano y el de la naturaleza. Reaccionemos ahora, detengamos la contaminación. El agua es de todos y protegerla también es nuestra responsabilidad.
Queremos ver montañas verdes, lagunas y ríos cristalinos y puros. No tires basura a los ríos. Denuncia a los infractores para que sean sancionados a través de la normativa. Comunícate con la Comisaría Municipal o Unidad de Gestión Ambiental al teléfono 2275-212. Contaminar las fuentes hídricas está penado por la ley. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precio sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Atención a este comunicado que nos envía el licenciado Fausto Ávila, presidente de la Comisión Electoral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón. Dice lo siguiente en la parte pertinente. La Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón, invita a sus socios a las elecciones de representantes a la Asamblea General 2017-2021. Estimado socio, acuda a brindar su voto de 8 a 15 horas en nuestras oficinas operativas. En Cuenca, el 15 y 16 de septiembre. En Paute, La Asunción y San Gerardo, domingo 17 de septiembre. En San Fernando, el 17 y 18 de septiembre. Y en Girón, del 17 al 20 y 2 de septiembre. Elija sus tres listas y participe del sorteo de un Smart TV de 32 pulgadas. Nota, llevar un documento de identificación. Conozca a sus candidatos en www.coaggiron.fin.es y en Facebook. Por la favorable atención, agradezco y suscribe, licenciado Fausto Ávila, presidente de la Comisión Electoral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón. Y este miércoles, por primera vez en Girón, el Ministerio de Salud, a través del Hospital Aida León de Rodríguez Lara, desarrollará la campaña de recolección de sangre para alimentar el banco que se lo tiene en el hospital regional. Esto, a diferencia de otras entidades, se lo hace con el afán de que cuando las personas requieran de sangre no deban pagar, pues se les entrega gratuitamente. Personeros del hospital realizaron charlas la semana pasada en diversas entidades promoviendo la donación que se efectuará este miércoles 13 de septiembre en la explanada bajo cubierta del Parque 25 de junio. Es uno de los programas pioneros del Ministerio de Salud, el de incentivar a la población en general a que adquiera un estilo de vida saludable con el simple hecho de donar sangre. En este caso, el banco tendría la sangre suficiente como para asegurar un tratamiento en este tipo a toda la población. De un componente sanguíneo podemos salvar hasta 4 vidas. Por eso el Ministerio de Salud organiza siempre las campañas de donación. Y esta vez nos ha tocado acá como Girón, como el Cantón Girón, organizar esta campaña acá y hacer un llamado a toda la ciudadanía de los alrededores del cantón para que se sumen a esta fecha importante, a esta campaña de solidaridad, que es un evento que vamos a realizarlo el miércoles 13 de este mes aquí en el Cantón Girón. Porque la sangre es un elemento indispensable que no se puede fabricar, que no se encuentra como medicamento, que no se encuentra como un suero, simplemente se encuentra en el cuerpo humano. En algún momento toda la población, por cualquier accidente o enfermedad, podemos llegar a necesitar la sangre. Y en otras ocasiones ha sido muy difícil realmente de conseguir este elemento, porque por muchas situaciones incluso ha tenido hasta un valor económico. La preocupación del Ministerio ha sido en asegurar una buena atención de salud, incluyendo también el tratamiento con los diferentes componentes sanguíneos.
En el Hospital de Girón siempre existen casos de todo tipo, hombres, mujeres, niños, que por su situación de enfermedad han necesitado las transfusiones. En este caso, el Ministerio de Salud, gracias a estos donantes voluntarios, ha podido administrar la sangre en forma gratuita. El día miércoles vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde frente al Mercado Municipal del Cantón, en la cancha cubierta. Vamos a estar todo el equipo de sangre receptando las donaciones de las personas solidarias y que quieran convertirse en héroes de esta campaña. Y a su vez, esto beneficia a los pacientes y a la población, porque realmente a veces es muy difícil conseguir la sangre. No hay ningún costo económico, es totalmente gratuito. Hasta aquí se han beneficiado en Girón, en el hospital, muchos pacientes con este sistema de las campañas de donación. Lo único que tienen que venir es bien desayunaditos y con todo el ánimo y las ganas de donar. Obviamente necesitamos que sean mayores de 18 años y menores de 65 años y que en el momento estén con buena salud. Ahora vamos con el acto de posesión de los representantes del Estado y sociedad civil que conforman el Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Girón, ceremonia desarrollada en el Salón de Sesiones Municipal el pasado viernes 8 de septiembre. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Girón, CCPD Girón, es la institución responsable de asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de derechos de los grupos de atención prioritaria, como son las niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, personas en situaciones de riesgo, víctimas de violencia doméstica y sexual, víctimas de maltrato infantil y víctimas de desastres naturales. Muchos de ustedes dirán a lo mejor que el paso fue lento, pero yo diré y tomaré las palabras sabias del señor alcalde. Más vale ir lento, pero ir seguros. Es importante que nuestro cantón haya dado este paso fundamental. Dejamos de ser ya solo Consejo de Niñez y Adolescencia y pasamos a ser el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Estamos hablando de 20 representantes, 10 de la sociedad civil y 10 representantes del Estado. El rol fundamental del Consejo Cantonal de Protección de Derechos es de formular, transversalizar, hacer observancias, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos articuladas a las políticas públicas de los consejos nacionales para la igualdad. El Estado está representado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por el Ministerio de Salud, por la representante de la Comisión de Igualdad y Género y por los dos representantes de los GATS parroquiales, de San Gerardo y de la Asunción. La sociedad civil efectivamente está representada por el delegado de barrios, el delegado de mujeres, los consejos estudiantiles, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Quien preside el Consejo Cantonal de Protección de Derechos es nuestro señor alcalde, el señor José Miguel Ushca. Vamos a entrar efectivamente ya en funciones con este acto de posesión. La primera sesión es la sesión inaugural, en donde se elige de entre los miembros de la sociedad civil al vice representante del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Nos vamos a sesionar cada dos meses. Los compañeros de la sociedad civil van a recibir una dieta por cada sesión ordinaria que nosotros tengamos. Los miembros del Estado efectivamente no perciben dieta porque somos funcionarios públicos. Es un ente, es un organismo que está encargado de exigir, pero también de garantizar todos los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que no solo está contemplado en nuestra Constitución, sino debería estar contemplado en la conciencia de cada uno de nosotros.
La parroquia de la Asunción, perteneciente al Cantón Girón, como parte de su celebración por los 165 años de creación, desarrolló el pasado sábado 9 de septiembre desde las 10 horas la octava feria artesanal, cultural, turística y gastronómica. En la mañana se realizaron juegos tradicionales como ollas encantadas, exhibición de productos, modelaje, fashion 2017, una carrera de 20 metros planos denominada y quinta Olimpiada del Cuy Ayuquito 2017, que dieron paso a la premiación del mejor traje típico, la mascota que más se pareció dueño y un reconocimiento para el mejor stand armado. Durante la tarde, los amantes de las emociones extremas pudieron disfrutar de la exhibición del Summerfest La Asunción 2017 con un desfile de autos clásicos 4x4, pichirilos, entre otras categorías más. En la noche se llevó a cabo la elección, proclamación y coronación de la nueva soberana de la parroquia, que recayó en la representante de la comunidad de Lentag, Camila Naranjo, de 15 años, evento desarrollado en medio de un evento artístico preparado por el GAD parroquial. El domingo 10 de septiembre inició las actividades con la misa de acción de gracias en honor a la parroquia. Luego el desfile cívico, cultural y folclórico con la presencia de autoridades locales, parroquiales, cantonales, provinciales, entre ellas la viceprefecta de la SUAY, María Cecilia Alvarado, el alcalde de Girón, José Miguel Ushka, y más autoridades de parroquias y cantones vecinos. A las 13 horas se desarrolló la sesión solemne por los 165 años de parroquialización, en la cual se entregaron reconocimientos a las entidades que trabajan por la parroquia, estudiantes y personajes destacados. En los últimos años nuestra parroquia ha cambiado mucho, hemos avanzado mucho y por eso nuestros migrantes han regresado. Eso nos obliga a seguir mejorando en la administración de la parroquia y gestionando ante las entidades competentes más atención en obras como vialidad y servicios de infraestructura sanitaria como alcantarillado y agua potable para que nuestras 15 comunidades tengan la atención que se merecen, dijo Mauricio Cajamarca, presidente del GAD parroquial de la Asunción, durante la sesión solemne. La empresa Agroazuay de la prefectura recibió el reconocimiento por parte del GAD parroquial por el trabajo desarrollado en el campo agropecuario, lo cual ha llegado a varias comunidades que están mejorando su producción. Y ahora en el ámbito deportivo, con normalidad, el sábado 9 de septiembre se desarrolló el Campeonato Nacional de Futsal Serie A en el Coliseo Esteban Lucero Álvarez. Los resultados de la primera jornada fueron Unión 4, Franco Sport 0, Juntos 5, Renovación Cuenca 3. Por su parte, en la jornada nocturna y con más presencia de público que se dio cita desde Cuenca, los marcadores dejaron a todos con 3 puntos. Renovación Cuenca 5, Unión 3, Franco Sport 5, Juntos 3. Para el domingo se esperaba partidos al todo o nada, pues se disputaba el pase de 3 equipos a la siguiente fase. Pero sorpresivamente no asistió un árbitro y la última jornada no se pudo desarrollar. Por los resultados de los grupos A y B, se sabía que de este grupo C nadie descendería. Sin embargo, los equipos no aceptaron jugar sin las garantías de un arbitraje federado y firmaron la suspensión de los partidos, excepto Juntos Sporting Club de Paján, quienes no estaban de acuerdo en regresar a la SUAY para jugar un partido. El Club Unión, que ayudó a gestionar la sede para Girón, y el concejal Fausto Ávila ya habían hecho los reclamos respectivos ante la Comisión de Futsal de la Ecuatoriana de Fútbol y la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado. Los grupos A y B, que hicieron sede en la Casa de la Selección en Quito y el Coliseo Rigoberto Gilbert Febres Cordero, sí completaron sus compromisos y tienen los clasificados y descendidos, según el fanpage de Quito, especializado en fútbol sala. Y esto habíamos comentado, debería la municipalidad, a nombre del Cantón Girón, expresar su rechazo por esta, lo menos que podríamos decir, burla para el Cantón Girón, de que un evento que se lo promocionó mucho, que el municipio cumplió con lo que se había comprometido, los organizadores, Juan Quito Isaca, la Comisión de Deportes del GAD Girón, como son Fausto Ávila y Javier Panamá, cumplieron todo y hasta más de lo que pidieron. Sin embargo, la irresponsabilidad reinó por parte de quienes eran árbitros. No vinieron y no se desarrolló el final de esta serie. Nos ha hecho llegar
Fausto Ávila precisamente un oficio que ha enviado haciendo un reclamo sobre esto. Dice doctor Aníbal Mantilla, presidente de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado Ciudad. Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Club La Unión. Bueno, esto es de lo que hizo el Club La Unión también, el respectivo reclamo. El motivo de la presente es expresar nuestro malestar por los daños económicos y deportivos ocasionados por el cuerpo arbitral designado por la Comisión de Arbitraje para dirigir los partidos del Zonal C del Campeonato Nacional de Fútbol Sala. Esto es uno de los dirigentes uno de los equipos que vinieron a jugar. Y reiteramos que también el concejal Fausto Ávila había presentado algún tipo de reclamo. Dice licenciado Edison Ricardo Ugalde, presidente de la Comisión de Futsal, señor Luis Gonzalo Espinosa, secretario CONFA. Reciba un cordial saludo al tiempo que les deseo éxitos en sus funciones diarias. Mediante el presente, quienes conformamos la Comisión de Deportes del GAD Municipal de Girón, expresamos nuestro malestar por la inasistencia de un árbitro para la tercera jornada del Grupo C del Campeonato Nacional de Futsal Serie A, lo cual ocasionó que no se jugara la última fecha, y las entidades que quedaron mal ante los aficionados y prensa son el GAD Municipal de Girón y el Club Academia, como coordinadores de la sede. Nuestro reclamo se debe a que al haber sido aceptados como sede del Grupo C, cumplimos con lo ofrecido, pero la irresponsabilidad del árbitro repercutió en perjuicios económicos y deportivos. Nuestro cantón por primera vez acogió este torneo nacional, y entre las gestiones realizadas estuvo la transmisión para la televisión por cable local y Facebook Live de Achiras. El moderno Coliseo Esteban Lucero Álvarez estará a disposición de las competencias nacionales siempre y cuando se cumplan las garantías y seguridades para el desarrollo de los mismos. Por la favorable acogida que sabrá dar a la presente, me suscribo de usted con sentimientos de consideración y estima. Atentamente, licenciado Fausto Ávila Campoverde, concejal del municipio de Girón. Esto con respecto a este tema. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos enseguida. GAD Municipal de Girón, empeñado en reducir el nivel de consecuencias por los incendios forestales. Los incendios ponen en riesgo las vidas humanas, impactan en el medio ambiente, destruyendo el paisaje, la flora, la fauna, el suelo, contaminando el agua y el aire. En esta época de sequía, evitemos los incendios forestales. Si vas al bosque o al campo, no enciendas fogatas. No quemes basura. Evitemos arrojar colillas de tabaco o envases de cristal y plástico durante tus recorridos. Los incendios destruyen nuestras reservas naturales y su valiosa biodiversidad. Denuncia a los infractores para que sean sancionados a través de la normativa. Comunícate con la Comisaría Municipal o Unidad de Gestión Ambiental al teléfono 2275-212. Ayúdanos a prevenir los incendios forestales. El fuego no perdona. Cuida nuestros campos, que no se hagan humo. Provocar incendios está penado por la ley. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Y continúa la polémica en el interior del GAD Girón en torno a la inscripción de una aclaratoria de escritura que, según dos concejales y una comisión ciudadana, es ilegal.
pero para el alcalde, vicealcalde, ex procurador síndico y síndico municipal es lo correcto. En la sesión del jueves se leyó el acta que fue redactada por la comisión que días atrás fue conformada por autoridades y ciudadanos. Sin embargo, el alcalde no dio paso a que se discuta dentro del seno del consejo. Veamos. Luego de la sentencia de largo juicio que mantuvo Liga Deportiva Cantonal de Girón con una persona particular por una importante extensión de terreno, la polémica se centra nuevamente. Esta vez por otra porción que según las mediciones no quedó claro. Cada quien recibió lo suyo según la designación del juez, pero al realizar las mediciones se detectó un sobrante en una franja de unos 10 metros frente a la calle José Guaricela y de fondo unos 135 metros aproximadamente. El nuevo inconveniente surge cuando en la administración del exalcalde Jorge Duque se plantea un juicio de expropiación del terreno en litigio con Liga para que se ejecute allí un ambicioso proyecto de infraestructura deportiva. El proceso no prosperó porque el juez detectó inconsistencias en las medidas, pues el abogado municipal de ese entonces, Ernesto Ulloa, quien hoy ocupa el mismo cargo, determinó la expropiación de 6.100 metros cuadrados cuando en realidad eran tan solo 3.600. El Consejo Municipal de ese periodo dejó un presupuesto de $150,000 para ese propósito a futuro. Ya en la presente administración el recurso fue invertido en otra obra con ofrecimiento de que en el 2016 se pueda duplicar el monto y comprar el predio. Pero no fue así y más bien se empezó a dar paso a una lotización, en la que se asegura que el propietario donaría como participación municipal una proporción del 48%, si es que el municipio permite que su proyecto avance. En septiembre de 2016 se desarrolló una reunión con dirigentes deportivos en la que se hizo pública la propuesta. En noviembre del año anterior, el concejal Fausto Ávila, en sesión de consejo, se opuso a dicha propuesta por falta de claridad en el historial del predio. En este año, los concejales Fausto Ávila y Javier Panamá denuncian supuestas irregularidades del procurador síndico Jorge Moscoso. Se conoce que el excedente de terrenos, mediante una aclaratoria inscrita unilateralmente en el registro de la propiedad de Girón, pasaron a formar parte del patrimonio de la persona particular. El caso tomó mayor notoriedad por cuanto como profesional del derecho actuó la esposa del procurador síndico de Girón. Todo ello llevó a la renuncia del abogado municipal, quien hasta que dejó el cargo defendía la legalidad de la aclaratoria y su actuar. Esta aclaratoria no ha perjudicado a nadie, sino más bien va en beneficio del cantón. En esos días, la municipalidad convocó a una reunión a varios ciudadanos para exponer un nuevo proyecto realizado por personal de la Universidad Católica de Cuenca. Los terrenos se localizan una parte sobre márgenes de la quebrada y la otra parte sobre el terreno que se obtendría de la participación municipal. Con ello, el municipio respalda la lotización. La asamblea nombró una comisión para que estudie el caso y presente un informe al municipio en pos de buscar una salida. Saludo y no tengo por qué oponerme a este tema. Si tenemos una comisión ética, una comisión jurídica que analice todos estos temas, se analiza, se revisa, hablando aquí con el doctor, si algo está mal, si algo está injusto, está dolosamente hecho, muy bien. Quien ha hecho de esa manera o como se ha hecho, tendrá que pagarlo y habrá las normas que castigue. Y si desde la municipalidad se tiene que enfrentar un juicio para que eso se anule, ese tema, se tendrá que hacer. Pero si asimismo ese tema que se está ventilando con las decisiones que ya se han hecho, está legal, también se tendrá que reconocer. La comisión se reunió el viernes 1 de septiembre y emitió un informe que fue entregado al municipio. Las resoluciones fueron: que se solicite al GAD municipal a través del señor alcalde que se convoque a una sesión ampliada a todo el cantón para que se conforme una comisión legitimada por el pueblo. 2. Mantener la afección y proyectar la expropiación a futuro. 3. Solicitar que los proyectos realizados por la Universidad Católica de Cuenca se suspendan hasta que sea resuelto el litigio. 4. Solicitar al GAD municipal por intermedio del señor alcalde se demande la nulidad de la escritura aclaratoria. En la sesión del Consejo de Girón del jueves 7 de septiembre se dio lectura al informe, pero el alcalde no permitió que los concejales analicen y discutan el tema. No creo que esté bien que únicamente conozcamos y de manera inmediata pasemos al siguiente punto. Si bien, no, concejal, el orden del día es conocimiento. Señor alcalde, pero el hecho de que podamos conversar no significa que salgamos del parámetro de conocer. Creo que no sé
siempre hemos conocido informes y se ha debatido, se ha conversado, no se va a llegar a una resolución quizás porque el mismo informe lo dice, señor alcalde, no creo. ¿Por qué el de pasar tan apresuradamente? Si no, no es nada de malo, más que un informe. Entonces, no sé, solicito a compañeros y a la sala. No hay razón por qué dar prisa a esto si solamente es conocimiento, es algo que podemos revisar y no pasa nada. Solicito, por favor, que... Para conocimiento, creo que está leído, está conocido. Para eso, señor alcalde, era de hacernos llegar una copia y conocíamos individualmente todos, pero no conocer en consejo. Si vamos a conocer en consejo es para debatir, para cruzar ideas, para conversar y si bien usted lo ha considerado no tomar ninguna resolución, pero se puede tener algunas ideas sobre lo que nos han presentado la comisión pertinente. Más tarde, en el punto varios, los concejales tocaron nuevamente el caso. Ávila y Panamá criticaron el accionar del alcalde. No estoy de acuerdo, señor alcalde, y dejo presentada mi protesta. ¿Cómo se ha manejado esta sesión de consejo estrictamente en el punto 6? Yo creo que por lo actuado estamos irrespetando a la comisión que bajo su consentimiento se conformó. Estamos irrespetando a los mismos concejales que hicimos presencia y firmamos el acta de esa reunión. Eso genera más bien un malestar. Señor alcalde, yo no creo, con su capacidad, que siempre lo ha tenido, se trate de ocultar esto y simplemente pase y ya. Por salud de la administración de la misma sesión, creo que eso no se debe hacer. Más bien es conversar. Aquí nadie está para quizás llegar a mucho menos a ofender. Más bien es debatir, es acordar, es llegar a conocer a mayor profundidad. En ese sentido, señor alcalde, también manifiesto de que la manera no me parece adecuada. Pero la posición, en cambio, la respaldan alcalde, vicealcalde y ahora el nuevo procurador síndico. Hagámoslo, Girón lo necesita con estos temas. Se ha vivido un eterno problema de 30 años, un tema que no se quiere resolver. Ya se ha puesto más leña al fuego para que ojalá no se resuelva. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Ayúdanos a ver las cosas claras, díganos las cosas claras de términos legales. Pero ya que se obstina en que no se haga, pues, pero dentro de los temas legales, hagamos las cosas bien. El vicealcalde critica que quienes ahora protestan apoyaron el año anterior, en alusión a la reunión en la que se daba a conocer el proyecto de lotización, antes que salga a la luz la escritura de aclaratoria. El 21 de septiembre se reúne una comisión con la que no consta el señor Ávila, pero se reúne una comisión que voy a dar lectura para que se den cuenta que la planificación no solo vino de la parte del señor alcalde, sino de la ciudadanía en general, que ya estaba aprobada y aprobó esa planificación. Y aquí dejan, dice, de conformación, de confrontación de los antecedentes expuestos, se determina que los linderos y dimensiones del terreno colindante con Liga Deportiva Cantonal está subsanado. Esa planificación ya estaba aceptada por los mismos que ahora están reclamando. Entonces yo creo que ahí habría que analizar qué es lo que está sucediendo, dónde está la confusión y llegar a un acuerdo. El procurador síndico, quien conoce del tema porque en su primer ejercicio de funciones como tal, el GAD perdió el juicio de expropiación por inconsistencia en las mediciones, respalda ese manifiesto. Me parece muy importante eso también. Reunir todos los argumentos, señor alcalde, todos los elementos, para de alguna manera hacer caso a toda la participación ciudadana en este caso, porque esos documentos exactos son de participación ciudadana. Desde hoy vamos a iniciar un segmento de entrevistas pregrabadas con compatriotas gironeses que han migrado a Estados Unidos. Hoy les contamos una pequeña parte de la historia de José Villa, quien salió de Girón hace más de 30 años y hoy posee su propio negocio en Estados Unidos y también una estación de radio por internet denominada Radio Girón. Conozcámoslo. Yo soy de lo que emigré en el año 84. Yo me gradué en el Colegio Alejandro de Cordero. Busqué trabajo en Ecuador, pero no encontré suficiente, tenía que emigrar. En esa época, en el 84, 85, la gente venía acá, venía y se con visa a México, la primera vez, en 3 días estuve en Estados Unidos. Pero desgraciadamente, como ustedes saben, en el 86, 84, no hubo mucha gente aquí, el idioma
no era tan, a pesar que yo estudié allá en el colegio, ¿no? Entonces a los 8 meses me fui volviendo. Claro que pagué mi deuda y me fui. Pero después volví, después de 8 meses, ya a la segunda avenida hice 45 días. Nos deportaron de Tijuana a México. El carro nos chocó, hubo muertos. Fue una historia larga. Por suerte yo estoy vivo ahora, porque los pasajeros, los choferes se murieron instantáneamente. Y hubo como 20 muertos en ese accidente que nos tuvimos. Y luego después ya me legalicé. La tercera vez que me fui yo me legalicé, dije yo. Justo a las 5 años me hice ciudadano ya. Luego traje a mi esposa vino ciudadana, mi hijo vino ya ciudadano. Yo estoy ciudadano ya como 25 años ya en Estados Unidos. Pero independientemente todavía, yo mantengo muchas raíces ecuatorianas. Por eso incluso tengo mi radio. Radio Girón, porque puse, porque me hace falta, ¿no? ¿Vale la pena? Diría, si me voy, ya, no sé, ya como dice aquí, tengo mi esposa, mis hijos, ya hecho aquí, ¿no? O sea, no sé, ir a vivir es un poquito duro, yo no pienso que será. Y a pesar que yo tengo bienes allá en Ecuador también, ¿no? No mucho, pero tengo algo que mantengo, ¿no? Nadie, nunca se dice no, pero creo que por ahora no. Bueno, aquí yo, mi tienda de Tienda Ecuador tengo abierto en el 2001. La radio fue creada quizá por dos circunstancias. Yo cuando puse mi negocio Tienda Ecuador, esa época se vendía mucha música, mucho CD. Pero de ahí ahorita la música, ese negocio se fue. Entonces en vista que no había música, mi amigo, usted conoce, Gironejo, Galo Pacheco, él me involucró un poquito en la música. Yo le puse directamente, como yo soy de Girón, nacido, digo, ponle de una radio Girón. Y mantengo, y los logos, el tricolor, el emblema, ¿no? Radio La Ecuatoriana ausente. Y mantengo, o sea, complaciendo a mis amigos, a mis clientes, entiende Ecuador, es música ecuatoriana. He hecho, como comentaba antes, muchas noticias, hacemos así con asambleístas, amigos, entrevistas. No le cobro, ni que me pague. O sea, eso no lo veo yo así. ¿Quiénes colaboran con usted? Bueno, colaboran amigos. Hacemos programas, usted ve, en cualquier parte que usted mueva, si quiere hacer algo, hace. Eso es, no, bueno, en Ecuador yo no digo porque yo vine de 20 años, ¿no? O sea, quizás no tengo. Pero aquí siempre trabajando, yo en mi caso, básicamente, hemos trabajado bastante horas. Trabajar 15 horas, 16 horas a la semana para nosotros no es nada nuevo, ¿no? O sea, trabajar bastante horas. Y por ende, claro, en caso no tiene tiempo de diversión. Usted ya no anda mucho en la diversión, ni sale. En nuestro caso, se ve algo, ¿no? Pero, o sea, trabajando. Farmacia Quito de turno en Santa Isabel. Está localizada en la 3 de noviembre y 24 de mayo. Teléfono 2270-124. En el Cantón Girón está Farmacia de Turno, Farmacia Sebastián. En la 3 de noviembre, entre Eloy Alfaro y García Moreno. Teléfono 2275-453. Bueno, lamentamos la inasistencia a la entrevista que habíamos anunciado al inicio de este espacio informativo y que nos habían solicitado hace 15 días de parte de la propia Coordinación de Salud, una entrevista con el doctor Osvaldo Suárez. No es la primera vez que nos dejan con una entrevista, es de hecho la tercera. Lamentamos esta situación. Vamos hoy a escuchar un tema, Rondando tu esquina, autor Carlos Cadícamo, música de Carlos José Pérez, en esta ocasión nos interpreta Carla Canora y Américo. Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa qué dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella a toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Has dado vida mía, que ando triste, noche y día, rondando siempre tu esquina. Mira.
corazón que no lo olvida. Me lo nombra con los labios de su herida. Andando más o sin sabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañero, hoy es noche de verbena. Sin embargo, yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no está, sola, triste y sin amor, ¿qué me has dado, vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa? Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, ¿hasta cuándo iré? Vamos de inmediato con un artículo de opinión que nos envía el doctor Hugo Lucero Lozuriaga. Dice, el chorro de Girón. Con este titular pretendemos poner a consideración de un microemprendimiento que merece ser reconocido, apoyado y sobre todo visitado por todos los ecuatorianos, que debemos sentirnos orgullosos con nuestra naturaleza y con el accionar de un minúsculo grupo de hombres y mujeres que trabajan en una actividad ante todo plausible, así como la promoción de un lugar turístico natural que merece ser visitado por propios y extraños. Se trata de El Chorro, hermoso lugar a pocos kilómetros de Girón, un tiempo semi abandonado, pero que hoy, gracias al entusiasmo de un grupo de jóvenes nativos del lugar, transformar la Asociación Parador Turístico El Chorro, se lanzan a promocionar y por ende trabajar en este espacio. Jóvenes como Miguel, Rosa, Mario y más, sin casi ningún apoyo más que su buena voluntad y el deseo de salir adelante, se organizaron y hoy presentan un espacio turístico de primera, sin atentar contra la naturaleza, por el contrario, cuidando de ella. Para los visitantes se ofrece caminatas en un marco natural para admirar la paradisíaca chorrera, que ofrece al turista una vista espectacular y la emoción de sentir sus aguas cristalinas, saludables y espumantes. Además, cabalgata, pesca deportiva, canoping, deporte extremo que consiste en el desplazarse de una montaña a otra a través de un cable, rappel y una gastronomía propia del lugar. Este es un ejemplo de microemprendimiento y la muestra de un lugar que muchos azuayos y ecuatorianos no lo conocemos, no lo apreciamos y antes, por el contrario, desviamos nuestro interés y capital hacia otros países que lo que saben es vender bien lo que proponen. Deseamos que este espacio motive a los estamentos turísticos locales y nacionales a una labor fructífera para que lo nuestro sea promocionado, porque es mejor, y que se evite la potencial minería en este bello lugar natural, fuente de líquido vital por una gran población azuaya. Que así sea, lo escribió el doctor Hugo Lucero Lozuriaga. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos, no sin antes hacer una pequeña aclaración. Los días lunes debemos cortar exactamente a las 8 de la noche nuestra transmisión, puesto que estamos obligados a entrar en la cadena que hace el presidente de la República todos los días a partir de esta hora. Y obviamente debemos mandar una fotografía de lo que se está ya transmitiendo. Es por ello que cuando llega a las 8 debemos hacer enseguida la suspensión de nuestro informativo y entrar a la cadena. Pero sin embargo, a través de la internet continúa y desde el día martes en las retransmisiones ya sale el informativo completo. Con esto nos despedimos. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo día lunes.